Hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en esta ocasión les traigo otro diseñito más aquí en unas uñas un poquito más cortas, puesto que son peticiones de ustedes mismas. Y en esta ocasión vamos a estar trabajando un color rosa palo. Ustedes lo pueden estar viendo aquí en pantalla a continuación. Es de la marca de Guapísima y pues espero que les guste este diseño. Este diseño lo estoy trabajando con un pincel número 12 de la marca de Believe. Y estamos trabajando, como les dije anteriormente, el acrílico de Guapísima. Y pues los tips no tienen marca. Son tips estileto, estileto extra largos pero en punta recta. Entonces lo que estamos haciendo es aquí, como pudieron observar en el dedo meñique, lo aplicamos desde área de cutícula hacia punta y aquí en el dedo anular vamos a hacer la técnica de reversa. Vean cómo es que yo la fórmula, técnica de reversa. Empiezo de área de peralte. Y solamente con la punta del pincel me voy llevando a palmaditas y con el cuerpo me estoy ayudando, ¿verdad? De, de igual manera me estoy llevando el acrílico hacia atrás y después vengo con otra perlita en el área de cutícula, la sello con el, la punta del pincel y después la difumino hacia área de punta, de punta, o sea, de la punta de la, de la sonrisa. La presiono bien para que quede bien sellada el área de la cutícula y evitar el levantamiento. Aquí, chicas, se me cortó este pedacito, solamente lo que hice es aplicar el color de la marca de Guapí, de la marca de guapísima de este color rosa palo, pero en alrededor, alrededor de la de la sonrisa ahí vamos a estar aplicando otra Mezcla, que esta mezcla es de Madame Glams, creo, no me acuerdo muy bien, pero creo que sí Entonces vamos a estar aplicando un poquito de brillitos ahí alrededor de la sonrisa Esperando que les guste este diseño Lo hice con mucho cariño, recuerden que pues estoy subiendo un diseño por día Solamente el día de ayer no, no subí, se me fue la onda, pero no lo subí Entonces lo vamos a estar reponiendo con otro diseño para el día domingo el día domingo les voy a traer también diseño, así que pues al pendiente del canal porque vamos a estar a diario, vamos a estar subiendo videos a diario para que ustedes pues vayan agarrando algún tipo de, de tips o algún tipo de, de diseño que ustedes quieran hacer, pues agarren ideas de estos mismos que yo les estoy compartiendo. En el dedo anular vamos a estar aplicando de igual manera eh, el acrílico rosa rosa palo desde área de cutícula hacia área de punta. Recuerden que como estos acrílicos solamente están bien pigmentados, perdón, como estos acrílicos están bien pigmentados, solamente es aplicar una perla pequeña y difuminarla para que el tip quede completamente eh, eh, cubierto de la tonalidad. Vamos a presionar los laterales. Recuerden presionar muy bien los laterales con el cuerpo del pincel para evitar perder la forma y evitar que nos queden faldones. Aquí lo estamos difuminando con el cuerpo del pincel. Muy bien, así muy padre. Y después de esto, nos pasamos al dedo índice. En el índice, de igual manera, vamos a hacer la técnica de reversa, pero de diferente forma. Ustedes la van a observar. Aplico la perla en el área de cutícula, la llevo y presiono con punta. Y voy sellando lo que es esa zona. A la vez, con el cuerpo del pincel, voy empujando el acrílico hacia área de Peralte, pero sin perder la forma redondita de la sonrisa. Aquí solamente con el cuerpo del pincel lo voy empujando y con los laterales del pincel me voy ayudando para formar lo que son las anclas de tensión. Ya una vez formada, vamos a aplicar la mezcla en esta ocasión. Vamos a aplicar una perla grande, la vamos a llevar hasta, hasta arriba, hasta llegar a, a tapar todas las anclas de tensión. Recuerden que deben de ir bien tapaditas para evitar pues, que queden huecos o que el trabajo se vea mal hecho. Y pues bueno, recuerden que el video, chicas, está un poquito adelantado, puesto que estos videos, la verdad, que se me hacen un poquito más largos que de lo común. A lo mejor es porque no estoy acostumbrado y no trabajo lo suficientemente rápido. Pero la verdad, se me hacen como de 22 minutos. Entonces, yo lo tengo que adelantar para no hacerlo tan largo y tan tedioso. Aquí ya solamente estamos aplicando la mezcla, la estamos palmeando, la estamos acomodando con el cuerpo y con, con cuerpo de pincel y con los laterales del pincel. Aquí me faltó un poquito, así que solamente lo voy a presionar, a aplicar un poquito y presionarlo, limpio área de cutícula de sonrisa, perdón, y vuelvo a presionar. Vean, con el cuerpo, con los laterales del pincel, yo presiono y voy formando lo que es la punta de la uña. Recuerden que no queremos que se deforme la punta, no queremos que se nos vaya pues, a quitar la forma. Aquí ya vamos a empezar a encapsular. Vamos a agarrar una perla y la vamos a poner en el área de peralte donde empieza el área de. de de almendra, la vamos a difuminar hacia, hacia parte trasera y con la punta y la humedad del pincel eh, humedecemos la punta de la uña y vamos con el cuerpo del pincel llevándonos el acrílico hacia área de punta, aquí ya solamente estoy difuminando con el cuerpo y voy presionando laterales para que de igual manera no pierda, la, no pierda la forma la uña o no se me engruecen mucho los laterales, vamos a aplicar una perla en área de punta y la vamos a difuminar hacia área de peralte, Así muy bien, vamos a difuminarlo con cuerpo del pincel, retiro el exceso y palmeo. Vamos a pasar a la misma uña, vamos a, palma, a seguirla palma, palmeando, perdón, y vamos a aplicar una perla en el área de cutícula. En esta ocasión la apliqué así pequeña, la difumino, la presiono con la punta del pincel para sellarla perfectamente de esa zona y después difumino con cuerpo del pincel para que me quede parejito el acrílico y no batallar. Aquí humedezco primero la base de la uña, como yo les he dicho, les he platicado. Siempre que pongan un color muy pigmentado, hay que eh, humedecer lo que es la base de la uña para evitar dejar burbujas o puntitos blancos, chicas. Vamos a ir palmeándola. Aquí estoy encapsulando de diferente manera, puesto que en esta ocasión les quería enseñar esta forma tan fácil de encapsular también, que es una de las, de las formas en que yo encapsulo cuando son uñas más pequeñas, chicas. La verdad, cuando son uñas más pequeñas, yo encapsulo de esta manera. Empiezo de área de, de cutícula y con el, cuerpo la voy, con el cuerpo del pincel me la voy llevando hasta donde alcance la perla esa. Después de eso, voy a venir con otra perlita más. Esta perlita la pongo en punta porque en punta fue donde me faltó y la vamos a difuminar hacia área de peralte. Siempre hay que difuminar muy bien, difuminar, no arrastrar, es difuminar para que el acrílico siempre te quede parejo. Ya una vez este encapsulado, pues dejé que secara, ¿verdad? Y aquí ya vamos a empezar a limar. Vamos a limar con una lima 100-100, faldones, después laterales como lo están viendo aquí, y después punta para cuadrar. Hay que hacerlo en forma recta porque son unas uñas cuadraditas, no son tan, no son tan coffin. Entonces vamos a pasar con el drill, de lado a lado, una limada envolvente con el drill, drill, perdón, ustedes pueden observar, esta punta es de seguridad, así que yo no me preocupo por llegar mucho al área de cutícula o laterales de la uña, puesto con la... Como es de seguridad, no llego a lastimar a la clienta, pero aún así yo este, sostengo súper bien lo que es la uña de la clienta y después voy difuminando o voy dando una limada envolvente, ahí difuminando, ¿eh? me fue, se me fue la onda. Después de eso paso con la lima 100 para quitar rayaduras de la lima, de la punta carbide. Y le doy una buena, buena, buena pasada, eso es rápido cuando estás con la clita, pues debe ser rápido, voy perfeccionando un poquito los laterales, después doy una lima envolvente en área de cutícula, sacudo porque todavía vengo a pulir. Vamos a pulir con el lado más áspero para quitar rayaduras de la lima 100-100 y después de esto volteamos buffer y dejamos pulidita lo que es la uña para la siguiente fase que es la decoración. Vamos a limpiar súper, súper bien. Hay que mandar a lavar las manos a la clienta o ya tú misma con tu sanitizador pues limpiarlo y retirar todo el polvo. Aquí vamos a hacer una tercera dimensión. Vamos a hacer una media rosa como el tipo de la que hicimos el día de antier Vamos a hacerlo así muy bien. Vamos a abrir. Pusimos la, la perlita, ustedes vieron. Después la abro como un gajito y después voy presionando con el cuerpo del pincel a 45. Este pincel, no me acuerdo de qué marca es. Después aquí... Perdónenme, no, es el número 5, pero no me acuerdo de qué marca es. Ustedes vieron cómo fui presionando lo que es la perla, después voy a venir con otra perlita y de igual manera la vamos a abrir como si fuera un gajito. A la mitad y nos la llevamos de lado a lado. Esto es para formar el siguiente pétalo. Vamos a venir a 45 y vamos a ir presionando. Presiona, presiona solamente hasta donde tú quieras que sea el largo o, o el ancho de lo que es el pétalo. No presiones ni más ni menos. Después de esto vengo con otra pequeña, pequeña perlita y esta la voy a abrir, no la voy a dejar como botón, la voy a abrir solamente como si fuera un gajito de igual manera y de igual manera voy a presionar lo que es el petalito a 45. Esto es para dejar un tercer pétalo. Ya una vez hecho el tercer pétalo, vamos a hacer abajo como si fueran unas hojitas, como si fueran unos capullitos, como si, unos botoncitos, perdón. Solamente pusimos la, vean. Vamos a aplicar la perlita, aquí lo vamos a volver a hacer y después con la punta del pincel lo vamos a jalar solamente hacia arriba para que se haga así como un capullito o como una gotita, pues. Después de esto, a ver, después de esto vamos a presionarlos un poquito para abrirlos, no tanto, no tanto, solamente hacia el medio, vamos a abrirlo así muy muy bien. Lo abrimos y queda como una hoja. O sea, es muy, muy, muy bonito lo que es este trabajo. Esta tercera dimensión está súper fácil. No te lleva súper fácil. No te llevas nada de tiempo y puedes cobrar un dinerito extra. Así solamente sencillo, chicas. De salón, de salón. Acá vamos a hacer unas tipo. Este. ¿Cómo se les puede decir? Margaritas se les puede decir. Uno, unas florecitas. Vamos a hacer como tres medias flores. Y esta flor. Esta que vamos a hacer aquí a continuación. Va a ser completa. Vean lo fácil que es hacer una florecita básica para que ustedes puedan meter a su negocio y ganar un poquito más de dinero extra. Aplicamos la perlita y de igual manera la vamos a jalar hacia el centro. Solamente aplicamos perlita como que dejamos que se autonivele poquitito. Solamente miren. Después vamos a jalar y ahí se va haciendo la florecita, chicas. Es tan fácil, chicas. Ustedes tanto que me piden que les suba tercera dimensión y todo eso. Yo les subo lo, lo básico, lo básico que es para que ustedes puedan trabajar rápido y ustedes pues se puedan ganar un dinerito extra. Y aparte para que siempre, siempre pues tengan algo que ofrecerles a sus clientes. Vean qué fácil es hacer lo que es. Esta, esta florecita. Vean a qué bonita se ve. A mí la verdad me gustó bastante. En medio le van a poner un cristal. O ya sea que sea para otoño invierno le pueden poner lo que... o primavera le pueden poner un botoncito naranja. Este amarillo, perdón. Que sea amarillo porque el amarillo es como lo, las, lo, las margaritas. Aquí vamos a hacer una media, media florecita solamente. Tres gotitas, como pueden observar. Yo la estoy aplicando así en un lateral de la uña. Así, solamente una gotita, y después vamos a jalar para que se haga así como la forma, eh, como un. Pues sí, las hojitas, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es, le hice, no sé si se fijaron, pero le hice como una perforación a lo que es el, el, la hojita esa, porque ahí va a ir un cristalito. Después de eso, vamos a pasar a decorar. Vamos a decorar con puro cristal número 4, número en zona de área de cutícula de, las, de tres de las uñas. Y las otras son las uñas de la tercera dimensión. Y vamos a poner cristales en diferentes puntos. Si ustedes se fijan, chicas, con un diseño tan fácil, tan sencillo. Como es que luce, con un pequeño ter de tercera dimensión y un poquito de cristales. Esto, chicas, eh, ustedes lo pueden ofrecer, como les dije anteriormente, a sus clientas. Y este diseño que podría haber costado mmm, 300 pesos, ya lo pueden dar como en 500 pesos. Ya con la tercera dimensión. Y con los cristales, dependiendo la zona donde estén también, porque tampoco se van a dejar caer mucho o tampoco van a, este, mal, ¿cómo se le puede decir? O sea, deben, deben de saber como que la zona donde están y los precios que manejan las, las personas que están alrededor de ustedes que ponen uñas. Pero yo por decir por este diseño, así como está ahorita, yo aquí en mi localidad, aquí donde yo vivo, yo cobraría 500 pesos, que es un, un trabajo que sí te los deberían de pagar. Y la verdad que si no me los pagaran, pues yo se las quito con los dientes, se las arranco con los dientes a mordidas. La verdura para el caldo de res, chicas. Entonces, recuerden, chicas, que si son nuevas o nuevos por este canal, de casualidad vieron un video mío y llegaron hasta aquí hasta el canal. Las invito a que se suscriban, a que le dejen un me gusta a este video si les gustó este diseño. Y que me dejen saber en los comentarios qué tipo de video quieren. O sea, qué tipo de diseño quieren saber, ¿Quieren, quieren que yo les muestre o que les haga o que les traiga la idea, más bien les traiga yo la idea del diseño y a ustedes podrán recrearlo igual o agarrar lo que les guste. Déjenme en los comentarios, también es muy importante chicas, compartan este video para que más gente llegue. Los anuncios chicas, no se los salten, por favor, los todos. Eh, desde el principio hasta el final porque con eso es con lo que ustedes me ayudan aquí a, aquí en el canal y a mí me dan ganas de seguir haciendo diseños entonces chinguense los anuncios no sean canijas entonces yo siempre voy a estar aquí para poner para ayudarlas en algún diseño en algún tips que yo les pueda dar pero ustedes haganme el favor de ver esos anuncios no se los salten porque es con lo que ustedes me, me ayudan entonces no se los salten, véanlos bien. Suscríbanse si no están suscritas, dejen sus comentarios y denle un super like a este videito si les gustó el diseño. A mí la verdad me gustó bastante, se ve mucho mejor en persona, obviamente, pero pues aquí en cámara también la verdad me está gustando cómo es que se está viendo, la nitidez que tiene y la calidad de video. Me gustó bastante aquí. A continuación ya más o menos les voy a enseñar lo que es el resultado final de este, de este diseño. Ah, y antes de que se me olvide otro tip que yo les puedo dar, nunca le pongan gel arriba de la tercera dimensión porque también le hacen perder el alto relieve o efecto que tiene esa tercera dimensión en mate. Entonces siempre rodeen, la, rodeen los cristales y rodeen la tercera dimensión para que su diseño luzca mucho mejor y su clienta se vaya súper fascinada. Pues ya ustedes saben que soy su amigo Diboneos y aquí les voy a enseñar el resultado final de este set. Me gustó mucho compartir con ustedes. Muchas gracias por el apoyo que me han estado dando. Y como ven, ese es el resultado final. Espero se aprecie bien aquí cómo es que quedó el resultado. Recuerden que son manos de práctica en la que yo practico. Pero pues aquí están los diseños. Déjenme en los comentarios qué más quieren ver y nos vemos en el próximo video. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos en la próxima. Chayito Valdés.